Sí. No, gracias. Canalla, miserable asesino. Ya lo verás. Deja que esto se caiga. La vas a pagar bien. Miserable asesino. Asesino, canalla. ¿Limpia? ¿Chica guapa? ¿Quiere usted ver algo? Fotos artísticas. La corona de Isla de Pino, a 3 centavos. Vamos, caserita, con un tomatico. Aspirador de pila atómica. Nunca creí que la ciencia llegara tan lejos. Funciona con enchufe, lo mismo que las otras. ¿Quería usted alguna aspiradora? En cierto modo. Espéreme usted en el bar, doctor. Oigan. Venga. Venga. ¿Su nombre? Hasselbacher. ¿Profesión? Doctor. ¿Por qué tanta pregunta? ¿Nacionalidad? Alemán. ¿Documentación? ¿Qué es lo que pasa? Soy el capitán Segura. ¿Documentación? ¿Quién es el inglés que estaba con usted? El señor Wormhole, un viejo amigo. No le hablo del señor Wormhole. El otro. No le conozco. Debe ser un cliente. Muy bien. Buenos días. Adelante. Funciona por aire. ¿Eh? Aire comprimido. ¿Y eso qué significa? Pues eso, que funciona por aire. ¿Qué función desempeña este aditamento? Es una boquilla de doble efecto. ¿Cómo, cómo? Una especie de para allá, para acá. Lo que inventa la gente. ¿Y gana bastante? Sí, lo malo es que viene muy mal la corriente desde que empezó el jaleo. ¿Cuándo fue? Más o menos cuando murió la reina Victoria. Esto es un componente a presión. Oh, es defectuoso. Lope, ¿me permite? Su hija es muy bonita. ¿Dónde está? En el colegio. ¿Qué edad tiene? No se llama Billy. Discúlpeme. Esto es aspiradora abreviada. ¿Abreviada? Su nombre completo es modelo doméstico de aspiradora de succión por aire. ¿Es usted inglés? Sí. ¿Con pasaporte británico? Sí, ¿por qué? Mucho gusto, amigo. Nos veremos otro día. Aquí o allá. Ese no ha entrado a comprar. ¿Entonces a qué venía? Me parece que si usted no hubiera sido inglés, le habría pedido que le buscara novia. Gracias. El capitán Segura me ha preguntado por ese hombre. ¿Segura? El buitre en persona. ¿Le ha comprado algo? Ha dicho que ya nos veríamos. Pues que le despache, López. Que se arregle sin usted, igual que mis pacientes se arreglarían sin mí. Pero la gente necesita al médico y en cambio se puede pasar sin aspiradoras. ¿También usted cobra más? Solo llevo un 20 de comisión. Con eso no se puede ahorrar. Esta no es época de ahorro, señor Wormhole. Debe serlo. Por Millie. No podría ayudarle su madre. Cualquiera sabe dónde está. Convídeme a otro daiquiri, Hasselbacher. No llevo dinero. ¿Un daiquiri? Yo puedo hacerle un préstamo. No se trata de eso. Es que no quiero que Billy se eduque en un ambiente tan corrompido. Guerra civil, hombres como Segura. Aspiro a una vida mejor para ella. Un buen colegio en Suiza. Una residencia en Kensington. Un marido anglosajón con 2.000 libras anuales y nada de servilismos. Mi preocupación es a largo plazo. En ese caso no vale la pena preocuparse. Vivimos en la era atómica. Se aprieta un botón y ¡pam! Ah, Billy.
Ya viene de comprar algo. Las chicas se desarrollan pronto en los trópicos, incluso en los colegios de monjas. Le enseñan cosas que no entiendo. Hasta le han pegado el acento americano. Algunas veces cuando hablo con ella me siento el extraño. A usted no le preocupa nada, Hasselbacher. A mí solo me interesa la vida. ¿A mí igual? No, a usted le interesa una persona, no la vida. Pero la gente muere o nos abandona. A mí me atraen las cosas científicas vivas. Ahora estoy realizando un experimento curioso relativo al azul del queso, que además de ser importante, prevalecerá. Hasselbacher, ¿recuerda el día que prendió fuego a Thomas E. al Parker, hijo? Y se vieron obligados a echarle un estanque para pagarle. Entonces Millie solo tenía 13 años. Se ha hecho mujer muy deprisa. A veces me gustaría que volviera a quemar a alguien. Lo hará. No estoy hablando con doble intención. ¿Está todo en orden, López? Sí, señor. ¿Qué pasa? Pues no lo sé. ¿Te ha ido, papá? Como siempre, ¿y a ti? Notas inmejorables en filosofía y en moral. Vaya. Pero mejores en pecado venial. Ya decía yo. Ten para tu colección. Oh, gracias. He invitado al doctor Hasselbacher para tu cumpleaños. Podríamos salir a algún sitio. Llévame al Teatro Shanghai. De ningún modo, 6, 7, 8. No debería saber siquiera que existe. Lo he oído a las chicas del colegio. ¿Te importa que las patatas tengan ojos? Las he comprado baratísimas. Parece que tienen ojos, ¿verdad? ¿Sabes ya lo que quieres para tu cumpleaños? Pues, en realidad no necesito nada. ¿Te has enterado de que la mostaza en tubo es más barata? Como verás, soy una mujercita de mi casa. Me has ido de compras. Hay una cosa que sí me gustaría. Pero podríamos considerarla como regalo de Navidad este año, del que viene y del otro. No me digas que vas a pedir un Jaguar. No. No es un coche. Cuesta menos lo que yo quiero. Y ahorraríamos mucha gasolina. Millie, ¿qué has comprado? Bueno. ¿Quieres saberlo? ¿Y el caballo? Ha sido una ganga, papá. Conseguí a crédito las guarniciones. Tú no tienes crédito. Tuve que dejarte un dólar para la medalla de Santa Serafina. A ver si acierta su nombre. Cualquiera sabe. Serafina. El capitán Segura me ha ofrecido establo gratis en el club de campo. ¿Y de qué conoces tú al capitán Segura? Algunos días me lleva a casa. ¿Sabes cómo le llaman? El buitre rojo. Y sé también que tortura a los presos. Pero conmigo no le vale. Solo canta cosas tristes sobre flores y muertos. Y una canción de toros. ¿No estarás enamorada de ese Capitán Segura? No siento ninguna atracción por el Capitán Segura. Solo esta me interesa. Tiene una alzada estupenda y es suave de boca. Todo el mundo lo dice. Mira. $150,000 por 3 años? Indudablemente no existe inconveniente con un negocio como el tuyo. Ven a hablar con el director del banco cuando te parezca. Henry, llámame luego. Tengo un cliente. 300 dólares. Tiene un descubierto de $25, señor Wormwood. Es cosa de una semana, no hay por qué preocuparse. El banco no se preocupa, pero tiene su reglamento. Pase un instante a mi despacho, capitán. Tengo mucha prisa. Es que no podemos transferir esa cantidad sin comprobar antes... Bota mantón y ven y baila, ya, ya, ya. Domitila, ¿dónde va? Domitila, ¿dónde va? ¡Óyelo! ¿Dónde va? Domitila, ¿dónde va? Un daiquiri, por favor. Enseguida. ¿Una ginebra con soda? Bien, señor. Señor Wormwood, qué extraña coincidencia. Este debe ser uno de sus lugares de recreo.
Nunca vi tantas marcas de whisky. Yo sí, modestia aparte. Colecciono botellines. Ya tengo 93. Tenía ganas de hablar con usted. Se decide a comprar la aspiradora. ¿Qué dice? La aspiradora. Vamos a la tienda. No, déjelo. Un bar es lo más a propósito. Se encuentra uno con un compatriota y se charla con él. ¿Qué puede haber más natural? ¿Y el lavabo? La puerta de enfrente. Vaya usted delante, yo le seguiré. Pero si yo no tengo ganas de... Ah, no sea obtuso. Pero si no lo necesito. Vamos, no me falle. Es usted inglés, ¿no? Podría sospechar de nosotros. Habrá reconocido mis piernas por debajo de la puerta. Quiere que cambiemos los pantalones. No sería natural, pero va entrando en situación. Vaya a verme a las 10 de la noche. Habitación 506 Cabri Hotel. Tiene que firmar las actas secretas, dichosa burocracia. No estará usted seguro de que vaya, ¿verdad? $150 al mes y gastos pagados. Sin impuestos. ¿Dónde has estado, papá? Paseando. ¿Cómo es que llevas ese paraguas? Se lo habré quitado a alguien. Eres un verdadero irresponsable. Te has perdido un excelente pollo a la Serafina. No seguirás preocupado por él, capitán Segura. ¿Estás contenta en el colegio, Milly? ¿Ya no te tiran de las trenzas? No. Ni prendes fuego a ningún compañero. Eso era cuando tenía 13 años. Papá, yo no le quiero, de verdad. Te doy mi palabra. Escucha, Milly. Si de repente empezara a ganar mucho dinero, ¿te gustaría ir a Suiza? ¿A terminar tus estudios? Ay, es muy malo el terreno para los caballos. Y además es muy caro. Mejor sería... ¿Qué? Hacernos del club de campo. Sin impuestos. ¿Qué estás haciendo? El año pasado vimos un payaso. ¿Te acuerdas? Aquel que se caía de la cuerda y se metía en un cubo de pintura. Todos deberíamos ser payasos. ¿Aún sufres por lo de mamá? Algunas veces. Yo rezo por ella. ¿Para que vuelva? No, eso no. Se fue por su voluntad. Pido para que vuelva a ser una buena católica. Yo no soy católico. Es distinto. Tú eres un pobre ignorante. Tal vez sea verdad. Por Dios, no lo tomes como una ofensa. Lo dice la teología. ¿Por qué más rezas? Pues, estos días de atrás, me he concentrado en Serafina. Papá, quédate otro ratito. Tengo que resolver ciertas cosas. Para Serafina. Papá. Es maravilloso obtener siempre lo que se pide. Shh, calla y duerme. Hola.
Arriba las manos. No sea estúpido. Hay que ser precavido. Me he venido a devolverle el paraguas. Disculpe el retraso. ¿Ha mirado este libro? Lo estaba hojeando. Debe ser ameno Lab, esos cuentos de Shakespeare. Un ejemplar es para usted. Pero si yo no leo a Lab. No es para leer. ¿No ha oído hablar de los mensajes en clave? Confieso que no. Yo tengo otro ejemplar. Cuando quiera comunicarse conmigo, indique solo la página y la línea donde empieza el código. ¿Entendido? Voy a explicárselo mejor. Es algo complicado y no muy seguro. ¿Tiene olla eléctrica? Sí. ¿Por qué? Para abrir cartas sin dejar huellas. ¿Y agujas de hacer punto? Las necesitará. Le he traído tinta. No se moleste, tengo. Tinta secreta, para comunicarse con sus agentes. Si yo no tengo agentes. Su principal misión es reclutarlos. Cuando se le acabe esta tinta, use excremento de ave. Desde hoy se llamará 59200-5. Yo soy naturalmente 59200. Usted numerará a sus agentes 59200-5-1-2, etcétera, etcétera. ¿Va usted entendiendo? Lo que todavía no me explico es en qué puedo serle útil yo. ¿Se niega a servir a la patria? No digo eso. Es que... bueno, las aspiradoras ocupan todo mi tiempo. Un excelente camuflaje. Su profesión tiene aire de naturalidad. Es natural. Ahora, si no le importa, charlaremos de lado. Nuestra clave no la descubrirán mientras no averigüen el nombre del libro. ¿Por qué ha elegido a Lam? Porque es el único libro del que he podido encontrar dos ejemplares, salvo la cabaña del tío Tom. La cosa urgía y no quise entretenerme. Señor Wormhole, preste atención. A ver, imagine que tuviera que enviarme un mensaje y lo pondremos en clave. Recibida su estimada orden del 23 del corriente... Vamos, Wormhole, no se trata de una aspiradora. Buenos días, señor. Buenos días. Pase. ¿Me ha llamado, señor? Quería charlar un rato, 59200. ¿Va todo bien? Creo que por fin la red del Caribe está en marcha. Póngame en antecedentes. Las Indias Occidentales están a este lado, señor. Siempre confundo las occidentales con las orientales. Esto es Haití. El 59200-2 trabaja con eficacia. Aquí, en la Martinica, estamos en contacto con la segunda sección francesa. En cierto modo solamente. Claro, señor, en cierto modo. Esta es mi zona, Kingston. Y esto es Cuba. No estoy muy satisfecho del 59200-5. ¿Quién es? Nuestro hombre en La Habana. Todavía no ha enviado un solo informe ni ha reclutado un solo subagente. ¿Qué profesión tiene? Comercio. Es un vulgar importador. Confío que sea hombre de empuje, Hawthorne. El tímido es peor que el inútil. No cabe duda, señor, no cabe duda. Nuestra gente en La Habana es un término medio. ¿Y dice que aún no ha recibido noticias suyas? Solo un cable, señor. Pide que le paguemos su cuota en el club de campo. No sé qué hacer a este respecto. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Ese club es 10 veces más caro que el mejor de Londres. Este millonarios. Como que ese es el campo de acción de nuestro hombre. Debe hacer amistades. Vamos, no sea tacaño, Hawthorne. Así no harían fortuna ni los más audaces comerciantes de la época. ¿Ha leído a Kipling? No, señor. ¿Cómo le informa? Le enseñé la clave del libro, señor. Le di un ejemplar de los cuentos de Shakespeare, de Lamb, pero debe servirle solo para pasar el rato. Envíele un cable fuerte, Hawthorne. El hombre que ejerce la autoridad entiende la autoridad. Tome nota. Servicio especial de fe. Absolutamente necesario, reclute a gente sin excusa. Envíe nombres que propone inmediatamente para consideración. Tal vez le parezca demasiado duro, ¿eh? El club de campo nos costó 500 libras de cuota de entrada, señor. ¿500? Añada, Hawthorne. Si no es para reclutar agentes, ¿qué otro posible objeto tiene el club de campo? Vamos. ¡Papá! ¿Y qué haces tú aquí? Ya es hora de que empiece a conocer a mis consocios.
verdad que es preciosa? Cuídala bien. Perdón, señor, ¿deseaba algo? Oh, no, no, gracias. Soy socio del club. Me llamo Warhol. Ah, el padre de la señorita Millie. Exacto. Encantado. Lo conseguí, lo conseguí. ¿Lo ha visto? ¿Qué le ha parecido? Ha sido estupendo. Una difícil situación para cualquier ministerio. Se ha enviado un informe detalladísimo al gobierno. Perdóneme, no he podido evitar el oírle. Podríamos cambiar impresiones en privado. ¿Nos hemos visto anteriormente alguna vez? ¿En la embajada? Por Dios, no. Yo nunca voy allí. Pues esta vez tendrá que ir si quiere hablar conmigo en privado. Da la casualidad que soy el embajador. Lista completa de los miembros del club. Gracias. Celebro conocerle, Cifuentes. Explíqueme a qué viene esta familiaridad. ¿Por qué? Tengo una proposición imponente para usted. En privado. Vaya a mi oficina. Un bar es el mejor sitio, ingeniero. Se encuentra uno casualmente y a charlar. ¿Qué más natural? Mozo, sirva otra copa al capitán Montes y tráigame la cuenta. Tiene razón, ingeniero. Este es el mejor sitio para charlar. Oh, abran los dos grifos. Es una medida de seguridad. Ahora, oiga, póngase cómodo ahí dentro y le iré diciendo lo que vamos a hacer. Quíteme las manos de encima. Está sufriendo una equivocación. Oiga, si me toca otra vez, lo pongo en conocimiento de la directiva. Perdón, ¿interrumpo, señor ingeniero? Usted no interrumpe nada, profesor Sánchez. López, lleva muchos años prestando servicios en mi casa y nos conocemos. Sí. Oiga, ¿le gustaría ganar un poco más al mes? No es cosa de la compañía, es un trabajo particular. Ya entiendo. Soy muy discreto. Me parece que no ha entendido nada. Conozco una chica que es una... Oh, no me refiero a eso. Solo le pido que mantenga los ojos abiertos y me informe de cuánto... Bueno... ¿De qué, señor? ¿De qué? Oh, es igual. No tiene que ponerse tan violento cuando hable conmigo. ¿Qué tal va su experimento, Hasselbacher? ¿Qué tal el azul del queso? Sueño que va bien. En nuestro siglo enfrentarse con la realidad es peligroso. Se ve que nunca ha necesitado dinero. Quizá porque no tiene hijos. Y usted, mi querido Warhol, pronto dejará de tener a la suya. El otro día me ofrecieron mucho dinero, a cambio de información. ¿Qué clase de información? Secreta, naturalmente. ¿Puede considerarse un hombre afortunado? Dar esa clase de información resulta sencillísimo. Como tal secreto, solo la conocerá usted. Todo se arregla con algo de imaginación. ¿No ha leído nunca los anuncios de medicinas secretas? Un tónico capilar revelado por el jefe moribundo de una tribu india. Los secretos tienen un atractivo especial para las masas. Pero es que me piden que reclute agentes. ¿Cómo se recluta un agente, Hasselbacher? Se inventan y en paz, señor Warhol. ¿Ha oído hablar de libros en clave? No se fía demasiado de mí. ¿Cree que debo inventar y coger lo que me paguen? Ellos no disponen de más dinero que el que pagamos todos por impuestos. Mientras solo invente, a nadie hace mal. Por otra parte, no merecen saber la verdad. ¿Quiénes? Las monarquías, repúblicas, principados, potencias. ¿Dónde va? 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 ¿Dón
Hoy en el club de campo establecí contacto con el señor Cifuentes, un ingeniero conocedor de las instalaciones portuarias y de todas las actividades navales. Resultará costoso, pero sus útiles servicios nos compensarán. Desgraciadamente, mis tanteos fueron observados por el profesor Sánchez de la universidad y consideré que por razones de seguridad también era conveniente reclutarle. ¿Dónde va, Domitila? ¿Dónde va? Si te quieres divertir conmigo, ya, ya, ya. Bota un montón y ven y baila, ya, ya, ya. ¿Dónde va, Domitila? ¿Dónde va? ¿Dónde va, Domitila? ¿Dónde va? Pero ¿dónde va, Domitila? Pero ¿dónde tú vas? Bota un montón y ven y baila, ya, ya, ya. ¿Dónde va, Domitila? ¿Dónde va? Teresa es una popular actriz y gran amiga del ministro de Comunicaciones. Inicié la gestión personalmente por el considerable tacto que el asunto requería. Mi idea dio el resultado apetecido. No me ha entendido usted, López. Buenas noches, papá. Hola, hija mía. ¿Qué estás dibujando? Ni que se tratase de un arma mortífera. He emprendido una nueva carrera. Escritor de novelas científicas. Las ilustraciones las hago yo mismo. ¿Cuál es el argumento? Allá sobre las nevadas montañas de Cuba... Oh, pero si en Cuba no hay nieve. A ellos no les consta. Allá sobre las nevadas montañas de Cuba, un audaz piloto de las líneas aéreas cubanas... Mejor ponerle un nombre. Yo conocí a un Saavedra. Muy aristocrático. Pérez. Piloto Pérez. Demasiada espez. Montes, así le llamaremos, el piloto Montes, recientemente incorporado al servicio secreto británico. Montes miró a tierra. ¿Y qué es lo que vio? Enormes plataformas, extrañas piezas de gigantesca maquinaria. ¿Un cohete interespacial? ¿Me lo dejas, papá? No, no te lo dejo. Lo necesito. Aquí vas a resultar un gran novelista. Eso espero. ¿Entonces me regalarás unas espuelas por mi cumpleaños? Claro que sí. ¡Oye, oye! ¡Al doctor está que le ha pasado algo malo! ¡Venga rápido, por favor! Inmediatamente. ¿Qué ha ocurrido? Mientras estábamos en el bar hicieron esto. ¿Ha avisado a la policía? Por mis cálculos fue la policía. Hace 3 días... un desconocido me pidió que trabajara para él. Yo me negué. Me amenazó. ¿Y qué quería que hiciese? Nada en relación con la medicina. ¿Ha comprobado si se llevaron algo? Algunos papeles. ¿Importantes? Ningún humano tiene limpia la conciencia. Usted y yo somos distintos a esta pobre gente. No tenemos una droga capaz de hacer olvidar el pasado. Pero de todo, no es eso lo más importante. Un sueño. Lo sé. Fleming descubrió la penicilina por una inspiración accidental. Pero un médico vulgar no tropezaría con tal accidente. Abandono el experimento del azul del queso. Ellos atacan de lleno a las ilusiones. ¿No podría usted empezar de nuevo? Naturalmente, pero lo cierto es que jamás creí en ello.
Aquello era un sueño. Esta es la realidad. Es lo mismo. Yo no hacía ningún mal a nadie con soñar. ¿No le parece, señor Worm? ¿Han visto ustedes estos dibujos? Aterradores. Los ha estudiado el Departamento de Información. El primer ministro acaba de hacer esa pregunta, pero ya conocen ustedes sus reacciones. Critica simples detalles. No se puede esperar que un agente grabe en su memoria lo que ve en momentos de peligro. Ah, Hawthorne. ¿Buen viaje? Un poco movido en la... Acabo de conferenciar con el primer ministro. Nuestro hombre en La Habana ha hecho un buen trabajo. Se ha ganado una gratificación. Esos dibujos nos han costado caro, señor. Raya 5 dio por ellos una gran... No me importa pagar si hay resultados, Hawthorne. Eche una mirada. ¿Sabe lo que dijo el primer ministro cuando le enseñé las copias? ¿Qué extraña flor es esa que lleva? En tiempos tal vez fuera una orquídea. La Panamérica la dio la cena de anoche, señor. Es de muy mal gusto. ¿Qué dijo el primer ministro? Me dijo que los dibujos que le enseñaba le recordaban una gigantesca aspiradora. Yo no soy científico, pero esto parece importante. Tiembla uno solo con verlo, ¿eh? No es eso, señor. Es que ayer en Jamaica estaban a 39 grados. Tal vez sea la tensión. Definitivamente no es una aspiradora. De ninguna manera. Extraordinario, ¿eh? Qué simplicidad, qué diabólica imaginación. ¿Ve usted esto? Igual que un gran pulverizador, 6 veces más alto que un hombre. ¿Qué significa ese paraguas? Fíjese en lo esencial, Hawthorne. Caballeros, nos encontramos ante algo tan enorme que la bomba H va a pasar a ser un arma convencional. ¿Y eso es conveniente? Desde luego, ¿a quién pueden preocupar las armas convencionales? El ministerio querrá fotografías. Las tendrá, caballeros. Esa zona es muy difícil, señor. No alcanzo a entender cómo Montes consiguió hacer esos dibujos. Los aviones del gobierno patrullan en esa zona en busca de los rebeldes. ¿No cree que debo ir a La Habana y hablar con Raya 5? Su propuesta es absurda. No conviene comprometerle ahora. No es un agente avezado. Entonces estudiaré el envío de gente entrenada. Reconozco, Hawthorne, que este gran servicio es solo suyo. En cierta ocasión oí decir que usted no sabía juzgar a los hombres, pero yo tenía mi opinión. Es usted genial. Gracias, señor. Por lo visto, eso le interesa especialmente. ¿Qué opina usted de él? Parece un... aditamento a presión. Papá, tus novelas deben tener un éxito apoteósico. En esta conspicua ocasión... ¿Qué dices? Cualquier cosa después de 2 botellas de 1552. Confórmate con esto. Por Millie y un futuro feliz para ella. Estás un poco mareado. A los 17 muchos buscan fortuna, pero a cierta edad... La suya y la mía, Hasselbacher. Perder un minuto es fatal. De Shakespeare. As you like. Eso no está en los cuentos de Shakespeare. Excluye la poesía. Lo sé porque papá tiene un ejemplar. Lea Shakespeare en esa modalidad, señor Wormwood. ¿Sin poesía? Yo no. Diga que sí. Tiene un volumen en la mesilla de noche. Lo compré para ti. Entonces, ¿por qué te enfadaste cuando te lo cogí? Tiene su explicación. No me gusta que revuelvas en mis cosas. Eso es todo. Buenas noches. Celebro conocer al padre de Mill. ¿Me puedo sentar? Nos íbamos ya. Nada de eso, es muy temprano. Les invito. ¡Mozo! Él se está portando muy mal. ¿Mal? ¿Cómo? ¿Con usted? Con todos. Hoy es mi cumpleaños e invita a mi padre, no a usted. ¿Su cumpleaños? Ajá. Mayor motivo para invitarles. Diré que vengan a la mesa unas bailarinas. No queremos bailarinas. ¿He caído en desgracia? Sí. Ya comprendo. Se ha enfadado porque no he ido a buscarla, ¿eh? Pero algunas veces debo anteponer mis obligaciones.
Diré a los músicos que toquen para usted feliz cumpleaños. No, no, no se moleste. ¿Cómo puede ser tan ordinario? Siempre es así. Quizá por eso nos llevamos tan bien. Está hecha de piel humana esa pitillera. Se lo habrá dicho su hija. No se calla nada. Ande, baile conmigo en señal de que me perdona. No tengo ganas. Oh, no me estropee la fiesta. ¿Qué culpa tengo yo de ser un policía con mucho trabajo? Está bien, mañana prometo esperarla en la verja del colegio. Sí. Oh, perdón, capitán. Iba a echarlo en mi whisky. ¿En su whisky? Mala puntería. Se le ha terminado el sifón, señora. ¿Puedo ofrecerle otro? Gracias. Es la primera vez que me disparan por la espalda. Celebro que haya sido una mujer. Espero que nos veamos pronto. He conseguido aquí un empleo. Si tiene dificultades con su carta de trabajo, vaya usted a verme. Gracias. Después de todo, se ha portado como un caballero, ¿verdad? El hombre puede sonreír y ser un villano. ¿Me deja robarle a su hija, señor Bormore? Bormore. ¿El señor Bormore? Sí. Una asombrosa coincidencia. ¿Cree usted en el destino? Quisiera creer. Soy su secretaria. Yo no tengo secretaria. ¿No le ha avisado Londres que venía? No, no me han dicho nada. Celebro haberla encontrado. También yo. ¿Dónde vive usted? Esta noche aquí. Mañana trataré de buscar algo mejor. ¿Y para qué quiero yo una hermosa secretaria? Vengo a establecer contacto con sus agentes. ¿No se fía Londres de mí? Sí, hombre, sí. Pero ahora es usted un personaje importante. Esas construcciones en la montaña. Y claro, como yo estoy entrenada, claves, cintas, microfotografías. Sin embargo, no sé nada de cuestiones nucleares. ¿No? Beatriz. Es Rudy. ¿Quién? Su operador de radio. Se ha mareado en el avión, pero mañana estará en plenas facultades cuando empecemos. Nos instalaremos en su oficina, ¿verdad? Pero si es muy pequeñita. Con un rincón de su despacho le sobra. Es igual. Yo lo arreglaré todo mañana. Para eso he venido. Es usted muy amable. No quiero fotos. Papá, he visto a la señorita de anoche. ¿Qué está haciendo aquí? Beatriz Ever desde hoy es mi secretaria. Papá, vas muy deprisa. ¿No te gusta? Aún no lo sé. ¿Estabais tan ocupados? Déjate de indirectas, como tú dices. ¿No querrá pescarte? Oh, Milly, un poco de sensatez. Nos conocimos anoche. ¿Qué hay, López? Preguntan por usted. ¿Quién? ¿Qué señas son esas, López? Rudy vendrá de un momento a otro, señor Wormwood. Hola. No sé dónde lo vamos a poner. Oh, la cama puede ir allí. Y la caja aquí. No va a tener dónde guardar la ropa. En su mesa. ¿Quién es Rudy, su marido? No, el nuevo contable. ¿Es usted casada? A medias. ¿Le dejó usted? Todavía no lo sé. Él solía ir a las conferencias culturales de la UNESCO. Y un día no volvió más. Billy, ya es hora de que te vayas. No tienes derecho a hacer preguntas indiscretas. A mi edad, lo lógico es aprender de las personas con experiencia. Por favor, pórtate con sensatez. Ya me comprendes. Sí, hay sitio de sobra. ¿Qué es esto? Mis agentes. No podemos dejar esto a la vista. Tiene poca idea de la seguridad. ¿Y estas tarjetas? Mis agentes creí que querría verlas. Ah, sí, gracias. Las guardo debajo de la almohada. Cuando voy a dormir. No debe usted nunca apuntar nombres, sino símbolos. Profesor Sánchez. Ingeniero Cifuentes. Y Teresa. ¿Quién es Teresa? Una bailarina del Teatro Shanghai. Oh, qué interesante para usted. ¿Qué clase de secretos revela esa mujer? Oh, es amiga del ministro de Comunicaciones. ¿Y esto qué es? Oh, es en la lista de los miembros del
Club de Campo. Capitán Montes, el que dibujó las construcciones. Hay que conseguir fotografías de ellas. El primer ministro las pide. ¿Qué tiene que ver Ernesto el primer ministro? Papá, mira lo que llega ahí fuera. Rudy, súbelo. De acuerdo. ¿Es inglesa? Yo también. Tanto gusto. ¿Es usted la que dio el baño al capitán, segura? La misma. Es usted encantadora. Tampoco usted está mal. ¿Qué es todo eso? ¿No ve que no se puede pasar? Pida usted ahora. Yo solo debía comprar una aspiradora. Oh, ¿una aspiradora? ¡Lope! ¡Lope! Diga, a ver ese hombre. Señor, señor. Se ha ido. ¿Quién? Un cliente. Hablemos de esas fotografías. Ah, sí, sí, las fotografías. Antes de nada, póngame en contacto con el capitán Montes. Ya no creo que valga la pena. Perdió el empleo. ¿Culpa nuestra? Temo que sí. Navegaba desviado de su ruta. No hay posibilidad de mandar a otro. El ingeniero Cifuentes. Lleva hospitalizado varias semanas. Una de esas extrañas fiebres tropicales. ¿No podría yo llevarle algo al hospital? Uvas. Imposible esta dieta absoluta. ¿Entonces quién? El capitán Montes es el único que sabe el emplazamiento. Ya veré lo que consigo, pero no... Londres no se conformará con un no. ¿Qué remedio le queda? Déjeme hablarle. No, si se mete usted lo estropea. Le llamaré por teléfono. ¿Montes? ¿Aló? Aló. Nuestra clave. Ya sabes dónde encontrarme. ¿Dónde? En el Club de Campo. La revolución, el único que puede vencer es Comina Batista. Todos los días está matando gente en la calle, los periódicos censurados. ¿Qué tú te crees, chico? Limpia, realmente, señor. Realmente hay que llegar aquí a la concordancia. Estamos, ¿no? Hay un solo... No, hombre, no, 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 no hay ningún hombre, no hay hombre. Y dijo que no. Vaya, Milly, con escolta policíaca y todo. Yo no la he pedido, madre. Entréguela a salvo, capitán. Madre superiora, después de misa va a una. ¿Por qué ha venido usted? Todo el mundo nos mira. ¿Qué le ha dicho a la madre? Estaba contándole un chiste que a usted no le puedo contar. Tenga cuidado con lo que dice a las monjas. Sea usted respetuoso. Ella y yo fuimos juntos a la escuela. ¿Usted y la madre? Sí, en este mismo colegio. Yo era de familia humilde. Veía a las chicas mayores vestidas de blanco y... ¿Cómo se llama esa tela esta? Muselina. Muselina, sí. Solo tenía un pensamiento. Ahora las chicas serán demasiado pisto. Pero algún día se enamorará de mí alguna. Estoy seguro. Y no fue así. Pero será. ¿Lo de siempre? Sí. ¿Ha venido el doctor Hasselbach? No, no, señor. Que el infierno le cuerpo, que
Montes accede a ir en su avión particular a sacar las fotografías. Oh, es un hombre estupendo. Solo tiene un 2% de probabilidades de salir con vida. Claro que si Montes no vuelve, el primer ministro no tendrá más información de esas construcciones. Rudy, ¿está lista la radio? Acaba de irse una rectificadora. No se puede hacer nada hasta reponerla. Entonces tendremos que usar el libro. Tome este cable para Londres. Copia al 59200 en Jamaica, del 59200, raya 5. Montes, único conocedor emplazamiento, volará avión particular sobre montañas para obtener fotografías. Apóyese en esto. Oh, gracias. De las construcciones. Emprenderá vuelo a medianoche para llegar a destino de madrugada. Considerando extremado peligro, esto le irá mejor. Considerando extremado peligro ser derribado por aviones gubernamentales que vigilan la zona rebelde, sugiero gratificación de $1,700. Yo pediría 2,000. Londres prefiere números redondos. Quizá piensen que me aprovecho. Cablegrafía seguidamente, aprobación. Bueno, punto final. Sí, pero podemos enviar un hombre a la muerte. Oh, perdone, es mi primer trabajo fuera de casa. Ojalá no fuera usted una de ellos. Digo, de nosotros. Hay que vivir. ¿Qué me va usted a decir? Oh, hay otros trabajos que tampoco son adecuados. Ah, ¿estás aquí? Ya he vuelto, papá. ¿Por qué se deshizo su matrimonio? No había en él ninguna verdad. Era un falso. No se puede amar y ser tan confiado como él aparentaba. Cuando se quiere, se teme perder el cariño. Pero usted tiene motivos para confiar. Usted es un personaje de fábula. Nuestro hombre en La Habana. El mejor agente de este hemisferio. De veras doy esa impresión. En eso está su mérito. ¿Tiene alguna habitación sin camas? Las camas invitan a hablar. ¿Qué hay ahí al lado? El cuarto de Millie. Pero también tiene cama. No sabía que hubiera sido usted soldado, Hasselbacher. ¿Y quién no? Es un honor para el señor Wormhole tener secretaria. Hace poco tenía usted muchas preocupaciones. Las cosas cambian sin motivo especial. Perdón, espero una llamada de teléfono. ¿Tiene usted este botellín? Es usted muy amable. He descubierto dónde puedo encontrar uno del BAT 69. ¿Sabe lo que yo haría con su colección? Fichas de damas. Es un juego aburrido. Pero si al comer una ficha hay que bebérsela, qué excitante ventaja. Nos haría olvidar el mundo en que vivimos. ¿No ha leído usted nunca más libros que los de medicina? Tengo poco tiempo para otras lecturas. ¿De dónde es usted? Mi padre era maestro de escuela en Múnich. ¿Cuándo abandonó Alemania? En 1934. No soy, por tanto, culpable de lo que usted sospecha. Ay, yo no sospecho nada. Entonces, perdone. Pregunte al señor Wormhole. Hace algún tiempo yo no era tan susceptible. Es una extraña coincidencia, ¿no? La vida está llena de coincidencias. ¿Por qué no ha de leer a Lam? Es un buen hombre, le conozco hace 15 años. El mejor amigo que he tenido.
Perdóneme. No me encuentro bien. Vengan a verme. Cualquier otro día. ¿Puedo hacer algo? ¿Usted? No, no puede ayudarme. Al médico se le supone acostumbrado a la muerte. Pero yo no soy buen médico. ¿Quién ha muerto? ¿Un enfermo? Ha sido un accidente. Un simple accidente. De coche. En todas partes los hay. ¿No le parece? Sí, debe haber sido un accidente. Sí. Era piloto. Y los pilotos suelen ser unos locos conduciendo. Se llamaba Montes. Sí. Ese era su nombre. Muy pálido. Malas noticias. Ha habido un muerto. Oh, qué lástima. ¿Quién era? No le conocías. El capitán Montes. ¿Capitán Montes? ¿El piloto cubano? Milly. No me gustan los finales tristes, papá. Milly, por favor. ¿Por qué hacerle morir? A mí empezaba a gustarme. ¿Quieres que me vaya, no? ¿Y usted? ¿Le conocí a Milly? A medias. ¿Ha hablado con tanta frialdad? No. Es que ella habla así. Avise a los otros agentes. No, mujer. Yo... Bueno, fue un accidente. Hasselbacher lo ha dicho. Es una simple coartada. Ellos han empezado a actuar. ¿Y quiénes son ellos? Los otros, sean quienes sean. El espionaje es profesión peligrosa. No comprendo que nos hayan dejado volver sin atacarnos. Es posible que nos tengan de cebo. Claro que si el cebo es malo, se tira y en paz. Perdón, señor. Hay un hombre tirado en la calle. Oh, gracias. Tranquilícese. Un momento, pasa aquí. ¿Usted otro? ¿Quién diablos es usted? ¿Ha pasado algo? Iba paseando tranquilamente por el malecón cuando fui agredido. Tenía que estar en el hospital. ¿Y por qué había de estar en el hospital? ¿Quién es este hombre? Me arrojaron a su puerta como si fuera un paquete. ¿No conoce a este hombre? Ojalá no lo conociera, pero me lo encuentro hasta en la sopa. Puede que quiera explicarlo en la jefatura de policía. Con mucho gusto. Ha fingido bien, ¿eh? Y pensar que hubo un momento que dudé que tuviera agentes. ¿Por qué habrán hecho eso? Al parecer soy un peligro para mis colaboradores. Tenemos que avisar a los otros. Primero a Teresa. No, iré yo solo. Ya sé que el Shanghai no es precisamente divertido. ¿Cuál de ellas es Teresa? Todas parecen iguales y... bueno, son iguales. ¿Está aquí Teresa? ¡Teresa! ¡Teresa!
Aquí te buscan. Oh, ¿quiere que vaya con usted? Bueno, ya nos entenderemos. Perfecto, finge no conocer. Sí, queremos que venga con nosotros. Ay, no, ustedes buscan a Daisy. Daisy, es para ti. Bueno, con mucho gusto. Es demasiado dinero. Yo soy buena chica, no quiero saber nada. Señor, señor, la policía me busca aquí, señor. Este hombre debe ser millonario. ¡Eh! ¿Pero qué van a hacer conmigo? Desde que recibí cierta información, señor Wormhole, he venido vigilándole. Nunca creí que el padre de Millie frecuentase el teatro Shanghai. Ni usted, señorita. Señor Wormhole, he recibido una denuncia del ingeniero Cifuentes, que fue atacado y abandonado a su puerta. Antes habían matado al capitán Montes, ¿comprende? Por esta causa se ha hecho necesario interrogarle. Me ha dado esto. Es mucho dinero. Yo no se lo pedí. Yo soy una buena chica. Comprueben sus documentos. ¿Qué se habrá creído? Teresa no hace ¿qué nada. ¿Qué van a hacer con ella? Solo examinar sus documentos. No, no, no se preocupe. Tiene muchos amigos en la jefatura de policía. Y ahora dígame, señor Wormhole, ¿por qué ha ido hoy a ver a su amigo Hasselbacher? ¿Por qué se visita a un amigo? ¿Le habló de esto? ¿O de esto? ¿Le conocía? No. Hace tiempo que tenemos intervenido el teléfono de su amigo Hasselbacher. ¿Aló? ¿Se comunicó usted con Wormhole? Sí, está aquí. Dígale que Montes ha muerto. Pero usted prometió asustarle solamente. Los automóviles son peligrosos. No siempre se puede evitar un accidente. Me dijo que sería solo una advertencia. Sigue siendo una advertencia, Hasselbacher. Vuelva y dígale que Montes ha muerto. ¿Insiste en que no conocía a Montes? Le doy mi palabra de honor de que ni siquiera sabía que existía hasta esta noche. ¿Y el hombre que habló con Hasselbacher? ¿No reconoce usted su voz? Un hombre tartamudo. Se le nota bastante. ¿Aló? ¿Se comunicó usted con Wormhole? Aceptaré su palabra por el momento. Ya veremos si se mantiene en ella en la próxima entrevista. ¿Juega a las damas, señor Wormhole? No muy bien. En este juego hay que moverse con más cautela de la que ha desplegado. No necesitaba dar su palabra de honor. No hacía falta que fuera tan lejos. ¿No? Claro que fue muy profesional. Sé que soy poco razonable, pero es usted más profesional de lo que jamás pensé. Y el doctor Hasselbacher es un profesional también. El mejor amigo que ha tenido. No condenaré a un amigo sin oírle. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, señor Wormhole. Vuelve de un baile de disfraces, Hasselbacher. Comprendo que este uniforme necesita una explicación. Más la necesitan otras cosas. Quiero saber quién era el capitán Montes. Ya lo sabe usted. No tengo ni idea. ¿Cuánto tiempo lleva leyendo a Shakespeare así, sin poesía? Solo desde el cumpleaños de Millie. Tuve presente lo que dijo. Ellos me dieron copia de sus cables. Ha sido usted muy imprudente, señor Wormhole. No decía nada de importancia. Eso pensaba yo. De otro modo no hubiera accedido a colaborar con ellos. ¿Quiénes son ellos? Ellos no dan nunca sus nombres. Los que destrozaron mi laboratorio y robaron mis papeles. Si me hubieran denunciado a la policía, corría el riesgo de ser deportado. ¿Cómo iba yo a suponer
que los cables que descifraba eran ciertos. Usted me aconsejó inventar y yo inventé. En lo que a mí concierne, Montes era pura invención. Le inventó demasiado bien. No era para mí más real que el personaje de una novela. Su nombre era auténtico y su profesión. Negó que trabajara para usted. Le ofrecieron una gran suma si aceptaba trabajar para ellos. También querían fotografías de las construcciones secretas de las montañas. No existen tales construcciones. Eso creí yo. Pero el servicio secreto británico no se deja engañar tan fácilmente. Ni otras personas de aquí. ¿Por qué no se limitó a inventar? Ni siquiera sé por qué se me ocurrió el nombre de Montes. Yo le hubiera hecho un préstamo, se lo ofrecí. Necesitaba más de lo que podía prestarme. No requiere ninguna ciencia matar a un hombre. En cambio, salvarle exige 6 años de experiencia. Y ni aún así se está seguro. No hay ni un solo enfermo que esté seguro de haber salvado yo. Pero en cambio, sí lo estoy de haber matado. ¿Por qué se ha vestido de soldado? No estaba vestido así cuando maté a un hombre. Vestía de médico. Y estaba leyendo a Charla. Señor Wormhole, solo quiero que le identifiquen. Hola, Teresa. Ellos son. Me ofrecieron mucho dinero. Él es. Le reconozco perfectamente. Una escena bochornosa. No necesitaba enviar un hombre a buscarnos. Señor Wormhole, no equivoque su actitud. En este momento soy yo el ofendido. Ayer noche me dio su palabra de honor de no conocer al capitán Montes. Y lo repito, no había visto a ese hombre en toda mi vida. Eso no es cierto. Estuvo con el capitán y conmigo en la terraza del club de campo. Se empeñó en sentarse con nosotros. Quería hablar conmigo en privado y me siguió hasta los lavabos. Dejó al piloto sentado en la mesa de la terraza. Puede irse. Le aconsejo que no se mueva de su casa. Llévesela. En el club de campo. Había un hombre vestido de uniforme. ¿Cómo ha obligado a hablar al ingeniero? ¿Torturándole? El ingeniero no pertenece a la clase de los torturables, señorita. ¿Es que es la tortura y distinción de clases? Hay personas a quienes les parece natural y otras a quienes les ofende. Solamente se tortura por mutuo acuerdo, ¿comprende? ¿Quiénes consienten? En general, los pobres. En su filantrópico país tienen montepíos. Por lo tanto, no hay pobres. Consecuencia lógica. Ustedes no son torturables. Es posible que dijera algo a aquel hombre. ¿Cómo dice, señor Wormhole? Digo que es posible que le hablara. ¿Y eso qué prueba? Yo no tengo que probar nada, señor Wormhole. Mi deber es averiguar lo que pasa en La Habana. Esta es una orden de deportación de Cuba. Está todavía sin nombre. ¿Por no tener bastantes pruebas? Porque La Habana quedaría muy pobre sin su hija. Pero si yo hago esto para protegerle, usted debe hacer algo a cambio. ¿Qué? Convertirse en mi agente. Está loco. No me interesan los que le pagan. Lo que me interesa es que la información que les pasa a ellos me la dé a mí también. Todo esto es absurdo. Como es natural, se depositarán en su cuenta corriente fondos adecuados. Un quite a tiempo por parte de la señorita del sifón. Yo no quiero irme de La Habana, capitán Segura. Entonces podría convencer al señor Wormhole. Algún día le venceré a ese maldito juego. Lo dudo, señor Wormhole. Beatriz. Señor Wormhole, un cable. Démelo, Rudy. El señor Wormhole está ocupado. No seas idiota, López. Un cable de Hawthorne, Jamaica. Preséntese inmediatamente al 59200. Grave problema personal.
tenido buen viaje? No mucho. Le he llamado porque ha surgido una dificultad. ¿Ah, sí? Sobre aquellas construcciones. Intenté conseguir las fotografías, pero no. Tuve cierta desconfianza. Francamente, me recordaba las piezas de una aspiradora. Muy curioso, ¿verdad? Enseguida pensé en todos aquellos chismes de su tienda. La aspiradora miniatura a presión, con energía atómica y todo eso. Ahora veo que era absurdo. Pretende insinuar que intenté tomar el pelo al servicio secreto. Sí que lo pensé, lo confieso. Hasta que supe que los otros habían decidido matarle. Tómese un ponche Planters. Los hace muy bien aquí. ¿Ha dicho matarme a mí? Eso prueba que los dibujos son auténticos. Oiga, ¿quién va a matarme? Ya hablaremos de eso. Aunque no nos haya enviado fotografías, es la prueba más contundente de la autenticidad de su informe. Verá cómo le gusta. ¿Le importaría decirme quién piensa matarme y cuándo? Es cuestión de interés personal. Verá usted, han proyectado envenenarle en un banquete de negocios. De la Unión Comercial Europea o algo parecido. ¿Cómo se ha enterado usted? Hemos descubierto su organización aquí. Esto es halagador para usted. Ahora es un agente peligroso. Será mejor que no vaya, ¿no cree? Tiene que asistir. Si no lo hace, pondrá en peligro a mi informante. No coma nada. ¿No podría dar la impresión de que únicamente bebe? ¿De que es un alcohólico? Hombre, muchas gracias. Para el negocio, estupendo. No tendrá miedo, ¿eh? Son riesgos del oficio. No debía aceptarlo si no estaba dispuesto a llegar hasta el final. No tiene por qué preocuparse. Cuando le sirva, no se ponga el trozo más próximo. Es el truco del prestidigitador que quiere obligarle a coger una carta. Cosa que suele conseguir. Al fin y al cabo, tiene el hotel en la mano. No sé de qué está usted hablando. Es que no conoce a sus agentes. Adviértale al maître de lo que pasa. Es uno de sus agentes. Ah, sí, claro. Raya 5, raya 8. Raya 9. 9. Y no podría darme una idea de la persona que en el banquete me va... del hombre que me va... asesinar. Eso es lo que queremos que averigüe usted, amigo mío. Guárdese mucho de todo el mundo. Ande, tómese el ponche. Solo cigarrillos, por favor. ¿Trabaja con New Cleaners? Sí. Yo con la Fast Cleaners. ¿Cómo va el negocio? No va mal. Tenemos un nuevo modelo que acaparará el mercado. Modelo silencioso. Lo vamos a llamar Susurro. Este es mi primer viaje. Me han dicho que La Habana es muy divertida. Oh, si le gusta la ruleta y los cabarets. No decía eso exactamente. No es que sea un puritano, la verdad. Supongo que será interesante. Ahí va mi tarjeta. Si tiene una noche libre... Me llamo Wormhole. ¿Va usted mañana al banquete de la Unión Comercial Europea? Sí, me ha invitado el presidente. Y no conozco a nadie. Acompáñeme. No quisiera entrar con el pie izquierdo. Pues sí que soy yo buena ayuda. ¿Te vas ya? No has desayunado, papá. No tengo gana. ¿No comerás con exceso en el hotel? Te prometo tener mucho cuidado. Apuesto a que tu discurso causa sensación. Voy a hacer todo lo necesario para no causar sensación en ese banquete, Millie. Millie. Dame otro beso. ¿No te has afeitado de ese lado, papá? Por favor, no vayas. Londres no puede obligarte, diga lo que diga Hodor. Si no voy, utilizarán otro sistema. Atacan siempre a lo que uno más quiere. Eso dice Hasselbacher. No te preocupes por mí, yo la vigilaré. ¿Y quién te vigilará a ti? Ay, por lo que más quieras, termina con ese cuchillo. 11 tapas más y nos dan una escopeta de aire para la oficina. Necesitamos un arma. Solo he de tener cuidado con lo que como. Es importante averiguar quiénes son. Así haré algo para ganarme el sueldo. Pero si has hecho mucho. Los dibujos, seguro hay. No hay razón para continuar. Sí que la hay. Mi orgullo. ¿A quién intentas deslumbrar? A ti. Gracias, gracias. Oh, señor Wormhole. Senador, le presento al señor Wormhole. Señor Wormhole. El doctor Brown acaba de decirme que vamos a tener el gran placer de oírle hablar después del banquete. Espero que sea un placer. Gracias, gracias. Señor Wormhole.
Váyase enseguida. Tienen proyectado envenenarle. ¿Tan mala es la comida? Hola. Lo ha debido venir Hasselbacher. Se le ve demasiado. No, no saque de aquí. No se preocupe. Pienso salir de aquí por mi propio pie. Ahora váyase, Hasselbacher. Adiós, chico. Me alegro de verle por aquí. También yo, Carter, se lo aseguro. No, no, gracias. ¿Preferiría el señor un martini seco? Se llama Luis. Sí, señor. ¿Whisky? ¿Jerez? ¿Vermú? ¿Qué desea, señor? Lo bebo, gracias. Le aconsejo que beba todo lo que pueda. Me llamo MacDougall. Creo que nos han puesto juntos. No nos han presentado antes, ¿verdad? No, pero soy el sustituto de McIntyre. ¿Usted no conocía a McIntyre? Ah, sí, sí. No sabía que se hubiera ido. Ido, ¿eh? Que en paz descanse. Le aconsejo que beba ahora, luego no tendrá oportunidad. Servirán vino, supongo. Mire, un plato azul americano en honor de nuestros grandes aliados. Le presentan a uno la comida ya elegida, le guste o no le guste. Pavo asado, salsa perrin, salchichas, zanahorias y puré de patatas. A mí no me gusta el puré de patatas, pero no se puede elegir cuando sirven un plato azul. No se puede elegir, ¿eh? No, se come lo que sirven, así es la democracia, amigo. Oiga, si coge un poco de agua helada y la pone bajo la mesa, yo llevo un frasco en el bolsillo. A estas horas es aún temprano. Fueron los ingleses los que fijaron horas para beber, no los escoceses. El día menos pensado fijarán la hora de morir. Svensson. Wormhole. Se han olvidado de mis zanahorias. ¿Usted lo prefiere sin zanahorias? No, es el puré de patatas lo que no me gusta. Perdone, doctor Brown. No le han puesto zanahorias. No quiero zanahorias. Perdón, se han equivocado en la cocina. Ahora sí que se lo acepto para celebrarlo. Sí, hombre. ¿Solo o con agua? Oh, solo. No se imaginan lo que significa para mí que estén ustedes aquí hoy. Encontrarle en avión fue muy oportuno. Ahora voy a rogar que tome la palabra el representante de Hoover, el señor Wormhole. Hemos terminado todo mi whisky justo cuando más lo necesita, ¿eh? Yo también vengo provisto. He hecho un trago, Wormhole. Podemos tomar al señor Wormhole como símbolo de lo que nuestro ramo significa. Modestia, perseverancia y eficiencia. Muy amable, Carter. Beba deprisa. Tú no sabrías apreciarlo. Señor Wormhole. Señor presidente, señor senador, esta es mi primera y creo que alguno de los presentes desearía que fuera mi última aparición en público. No sé de dónde hubiera sacado el valor necesario para hablar si mi amigo Carter no me hubiera ofrecido un enérgico estimulante. Por ustedes. Que aproveche. Hoy se habla, y se habla mucho, sobre la Guerra Fría. Pero todos los negociantes saben que una guerra entre fabricantes no puede ser nunca una guerra fría. Lo siento. Los fast cleaners y los new cleaners, por ejemplo, no existen diferencias fundamentales entre sus máquinas, como no las hay tampoco entre los seres humanos. Habría muy poca competencia y, desde luego, no habría guerra si no fuera por la ambición de unos pocos. Estoy convencido de que el señor Carter no sabe siquiera cómo se llama el hombre que le envió aquí para liquidar a la Fast Cleaner
Por el bien de la New Cleaners. ¿Qué ocurre? ¿Qué le ha pasado? No se mueve. Y por aquí está algo mojado. Han debido darle algo de comer. ¡Atrás! Por favor, para atrás, señores. Abajo, para atrás. Ya está. Por favor. Espera. Señor Wormhole. Me alegró recibir su mensaje aceptando trabajar para mí. Siempre he esperado que nuestras relaciones fueran más cordiales. ¿Qué ocurre ahí fuera? Nada que nos concierna. Bueno, ahora que ha aceptado trabajar para mí, es más fácil hablarle de un asunto verdaderamente importante. He venido a pedirle la mano de su hija. ¿No cree que su existencia es algo incierta? Le llaman el buitre rojo. Tiene muchos enemigos. Señor Wormhole, como agente mío, su vida tampoco está muy segura. No se preocupe. He ahorrado lo suficiente para dejar bien provista a mi viuda. Sí. En cuanto a mi salud, puedo enseñarle los necesarios certificados. No habrá dificultad para tener descendencia, se lo puedo asegurar. Entiendo. Millie se alegraría de ello, es católica. Sería un matrimonio muy conveniente, señor Wormhole. Jamás le aceptará, segura. Señor Wormhole, creo que usted y Millie nunca han precisado tanto de mi amistad como hoy. Venga conmigo. Agradecería su ayuda en un asunto policíaco. Solo quiero que le identifique. Usted sabe quién es tan bien como yo. Tomemos juntos un whisky, ¿eh? Oiga. Deme un daiquiri. Siempre era un daiquiri lo que tomaba con él. ¿Por qué tendría ese botellín en la mano? Iba a regalármelo. ¿Tiene alguna idea de por qué le han matado? Me advirtió que estaba en peligro. Eso es todo. Investigue los movimientos de un tal Carter. Tendrá coartada, naturalmente. Este podría haber sido usted. ¿No cree que Millie debería estar a salvo de accidentes parecidos? Yo haría mejor guardián. Una aspiradora no es tan eficaz como una pistola. No. Entonces pondrá en juego su influencia. Le espero a usted en mi casa. Cuando le entierren, póngale el casco sobre su tumba. Era un hombre sentimental. Date prisa, Mil, que llegamos tarde al cine. Si tu marido muriese, ¿te volverías a casar? No esperaría que muriese. Sí, supongo que podrías volver a casarte. Si a eso le llamas matrimonio. Es terrible. Yo tengo que casarme para siempre. Comprenderás que hay que pensarlo mucho. Millie, aún tienes mucho tiempo por delante. Ya lo sé, pero hay que anticiparse a todo. Beatriz, ¿qué tal estoy? ¿Quieres a mi padre? ¿Por qué lo preguntas? Por la manera de mirarle cuando llegó del banquete. A lo mejor es que te gustó el discurso que pronunció. Sí. Me alegro. No conduciría nada que te enamoraras. ¿Verdad que indiscreta es un perfume estupendo? No te he oído subir. Aquí termina mi trabajo. Han matado a Hasselbacher. Pero él no era uno de tus agentes. Yo no tengo agentes. Tenía razón al sospechar. Yo no tengo madera de agente secreto. Solo soy un hombre preocupado por el futuro y necesitaba dinero. Esto es una confesión, Beatriz. ¿Dónde tienes el lápiz y el bloc? Pero las construcciones... Yo vi los dibujos. Los hice yo mismo. ¿Entonces? ¿Entonces existían? Oh, sí. Eran piezas de una aspiradora de pila atómica. ¿Qué tal estoy, papá? Bien, bien. Pero es que no notas nada. Beatriz me ha ayudado a maquillarme. Estás muy guapa. Nos vamos al cine. ¿Estás lista, Beatriz?
Perdona, Millie, tengo un terrible dolor de cabeza. Que te acompañe Rudy. Está abajo, díselo. Está bien, iré con Rudy. Pero si algo pasa, la culpa será de indiscreta, no mía. Mañana tú y Rudy volveréis a Londres. Y yo que pensé que eras tan profesional. Supongo que mi matrimonio no hubiera fracasado si él se hubiera reído siquiera una vez de la UNESCO. Pero no se rió nunca. Yo no me voy. No quiero que compartas mi deslealtad. Eres leal a Millie. ¿Qué importa a los hombres que solo son leales a quienes les pagan, a las organizaciones? No creo que merezca tanto ningún país. Llevamos muchos países en la sangre, ¿no crees? ¿Estarían las cosas como están si fuéramos leales al amor y no a los países? ¿A qué pueden condenar a un hombre por engañar al servicio secreto? ¿A muerte por traición o a 6 meses por humorismo inadecuado? Aquí no pueden hacerte nada. Este no es territorio británico. Con el tiempo se olvidará. Cuando se llega a mi edad, se teme al tiempo. ¿Dónde te mandarán? Tal vez al Golfo Pérsico. ¿Por qué al Golfo Pérsico? Expiación por medio del sudor y del llanto. Hay muchas cosas que quisiera decirte. Si fuera más joven. Si fuera más rico. Si no hubiera algo que debo hacer esta noche. ¿Qué tiene usted que hacer esta noche, señor Wormhole? Ganarle a las damas. ¿Qué es esto? El que gana una pieza se la bebe. ¿Y como yo juego mejor, bebo más? A lo mejor se le sube a la cabeza. Yo aguanto como el primero. Pero a veces cuando bebo me enfado y no quisiera enfadarme con el padre de mi futura esposa. El escocés para usted, el americano para mí. Yo quiero olvidarte. Usted sale. Pero es imposible. ¿Descuidado o astuto? Ya hemos comprobado lo de Carter. Tiene una coartada. Es usted muy descuidado. Ha debido comer. Me llevo esta pieza. ¿Por qué no se desabrocha el cinturón, capitán? Estará más cómodo. Lleva la pistola cargada. Los enemigos que yo tengo no me dan tiempo de cargar. Coma esta pieza, señor Wormhole. ¿No quiere usted bailarla? ¿Dónde se aloja Carter? En el Hotel Inglaterra. Otro descuido. ¿Qué ha hecho usted eso?
perderá usted su dama. Debo estar borracho. ¿Dónde está? ¿Por qué tarda tanto, Millie? No sabe usted perder, segura. Confiese que ha perdido. Yo estoy menos borracho. Mire. Una de Serrano. Jorge Cuarto. Reina Ana. Reina de Highland. Una regia victoria segura. Me rindo. Me refiero a mi discurso. Bebí demasiado y no sé lo que hablé. No quise ofenderle. Lo encontré un poco extraño. Y para colmo lo del perro aquel. Los extranjeros no saben tratar a los animales. ¿Qué le pasaba al perro? Estaba enfermo. ¿Le apetece ir a visitar algunos sitios? Es tarde. Tanto mejor. ¿Por dónde empezamos? Pues... conozco un club que no está muy lejos. El Ofelia. ¿Discreto? Oh, muy discreto. ¿No irá la policía? En La Habana todo es legal, amigo. ¿El Ofelia? Sí, sí. Después iremos a una casa que... ya me comprende. Espéreme. Le haré esperar aquí. Que no tarde mucho. ¿No cree que deberíamos marcharnos? La verdad, esto parece un cementerio. Quisiera otra copa. ¿No estará esperando a alguien, Carter? ¿A quién voy a esperar? Mira tanto la puerta que tal vez esté esperando a un amigo. No tengo amigos. Ande, Carter, le está provocando. Perdone, lo siento. No puedo. No me gustan estas bromas. Esta clase de varietés se ven en todas partes. Le asustan las mujeres, Carter. Hay cosas más importantes. Entonces vámonos. Conozco una casa aquí cerca. Muy tranquila.
¿No tienen una bebida decente? ¿No dijo que íbamos a Ofelia? Cambié de opinión. Esto está más cerca de donde hemos de terminar. Esa casa. Entonces vamos. ¡Angelina! ¡Dile a mi hermana que esta noche voy por su casa! Miguel. Buenas noches, señor Wormhole. ¿Cómo está? Regular, no muy bien de salud. Ah, está ahí. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Amigo suyo? Amigo de un amigo, en realidad. Es ciego. ¿Ciego? Sí, lástima que no lo supiera. Quizá le hubiera dado una limosna. Esta es la casa. Sería mejor que lo dejásemos para otro día. Llame. ¿Usted no pasa? No, Carter. Aquí es donde usted termina. Solo. Comete un error. Yo no tengo importancia. Obedecí órdenes. Como usted. Mi pipa me la ha roto. Buena suerte. No llevo revólver. Wormhole. Usted y yo somos instrumento de otros. Ahí dentro se ocuparán de usted. Muy agradable. Y puesto que el alma de tu siervo ha hecho entrada en la vida inmortal, devolvemos el cuerpo de Karl Hasselbacher. Recibe, oh Señor, en tus misericordiosas manos el alma de este tu siervo Hubert Carter. Concédele la entrada en la tierra de la vida y de la gloria. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Amén. No éramos muchos los que estábamos. Ojalá Beatriz y Rudy se hubieran quedado. Señor Wormhole, un momento, por favor. Al fin he conseguido que firmen sus papeles de deportación. ¿Por qué razón? Porque prefirió trabajar solo. Hablando extraoficialmente, no me siento muy seguro con usted aquí. Quiero que salga inmediatamente para Londres. ¿Para Londres? Para Londres.
¿Prometes ir a verme a Suiza? Haré todo lo posible, te lo prometo. ¿Podré esquiar en compensación por Serafina? Claro que sí. He venido a despedirle, señor Wormwood. La vana te echará de menos. Cuidará bien de Serafina. No te preocupes. Dele un terrón de azúcar los días de fiesta. Oiga, señor Wormwood. Se merece un largo descanso. Pero no el eterno descanso. Traigo un pequeño obsequio para cada uno. Un detalle simpático, ¿qué es lo tuyo? Una broma de dudoso gusto. Tiene sentido del humor. Pero nunca sería un buen marido. De manera que ninguno de estos informes es cierto. Ninguno. Es increíble. ¿Sabía usted que tenía una tienda de aspiradores? Estaba en su ficha. Y en mi informe. Que yo sepa, es una profesión respetable. Y perfectamente social en su objetivo. ¿No advirtió que estos dibujos se parecían a sus malditas máquinas? Lo advertimos. Incluso el primer ministro. Pero no hay razón para que el principio de la aspiradora no sea aplicable a un arma bélica. Es asombroso que la señora Sever no advirtiese que ese hombre era un farsante. Yo sabía que era un hombre valiente. Y bueno. Fue una nueva experiencia. No comprendo. ¿Qué dice? ¿Puede definirnos qué entiende por bueno? No, nada de autopsias, por favor. El 59200-5 estará pronto aquí. Decidamos el mejor medio de enfocar la situación. A pesar de la emotiva defensa de la señora Severn, yo calificaría esto de traición. Está claro que este es un caso para el Ministerio Fiscal. El juicio se celebrará a puerta cerrada, como es lógico. Papá, ¿qué es ese castillo? La Torre de Londres. ¿Llevamos a su hija a alguna parte? No, no, te espero aquí, papá. Temo que va a tener usted que esperar mucho. A mi parecer, caballeros, lo que hemos de hacer es sencillísimo. Hemos de informar al almirantado, al Ministerio de la Guerra y al del Aire de que estos dibujos no son armas bélicas, sino el último grito en aspiradoras. Si digo esto en el Ministerio, podemos hacer el equipaje. Temo que en el futuro el almirantado solo confíe en la información naval. Mi Ministerio no volverá a fiarse del servicio secreto. 59200, ¿qué dice usted? Pues yo... Muy bien. Ha llegado el 59200-5. Señora Sever, ¿quiere decirle que le recibiremos enseguida? Siga, 59200. Señor, le corresponde a usted decírselo al primer ministro. ¿Por qué has vuelto? No había elección. Está la cosa fea. Bastante. ¿Qué piensan hacer contigo? Necesitan una secretaria en Yakarta. Eso es peor que el Golfo Pérsico. No es igual esperar en un sitio que en otro. ¿Esperar qué? A ti. Señor Wormwood. Te quiero. Quédate. Te dije que te esperaría. Puede ser una larga espera. Siéntese. Prefiero seguir de pie. Eso es una cita, ¿no? No tienen derecho a enviarla a Yakarta. ¿A quién? A la señora Sever. No sabía nada de mis maquinaciones. Si me permite hablar. Gracias. Hemos estado considerando su informe. Cuando redacté esa confesión, fue lo primero que... Esa confesión no ha sido recibida. Que quede eso bien claro. No se ha recibido. Hablo de algo completamente distinto, del informe en que nos decía que las construcciones habían fracasado. Yo jamás he dicho semejante cosa. Al contrario. Y que las obras fueran lo que fueran, habían sido desmanteladas.
En vista de esto, hemos decidido suprimir su cargo. Creemos que lo mejor es que permanezca aquí en calidad de conferenciante. Dará interesantes charlas sobre nuestro trabajo. Como hacemos siempre cuando un agente deja el servicio activo, le recomendaremos para una medalla. En el caso de usted y ante las especiales circunstancias, no podemos indicar sino la Orden del Imperio Británico. Buenos días. Buenos días, señores. ¿Vuelve a su despacho? Uh-huh. Le acompaño. 59200. Diga, señor. Que se destruyan estos dibujos. No deben salir de aquí jamás. Sí, señor. No sabe cuánto lo lamento. No tiene nada que lamentar, 59200. Afortunadamente nadie ha visto estos planos. En nuestro servicio es esencial borrar el pasado con la máxima rapidez y eficacia. Desde luego es evidente que habrá que enviar a otra chica y a carta. ¿Sin esos dos tendrá algo a que aspirar el servicio? ¿Cómo? Perdóneme, le aseguro que no era un chiste sobre aspiradoras. Me refería que para hacer una limpieza a fondo... Llevo puesta indiscreta, ¿no lo leéis? ¿Habéis visto eso? ¡Y es Serafina! Va, ya pasó el capricho. Thank you.